Hoy a las 5:30, 6 de la mañana, que intentaron ingresar por una ventana y robar algunas cosas. Nosotros tenemos armado todo un sistema de monitoreo, con lo cual rápidamente la policía pudo activar un dispositivo y pudieron, no robaron esta vuelta, intentaron robar, se iban a llevar algunas cosas y bueno, la policía pudo atrapar a la persona que quiso hacer este hecho. Pero la realidad es que hace 4 semanas que venimos cada 2 o 3 días desde Semana Santa sufriendo robos diferentes, ¿no? En el estacionamiento, con las bicicletas, y sin embargo tenemos gente de seguridad. Pero a pesar de eso, en el estacionamiento, en otro sector de la universidad que estamos haciendo todo el cerco perimetral, los portones que estaban listos para ser puestos, bueno. Se robaron los portones para la obra. Sí, sí. Esto no es un detalle menor, porque hay que llevarse portones. Claro. En realidad lo que nosotros estamos viendo es que la universidad creció tanto y tan rápidamente en cantidad de actividad, de gente, que evidentemente estamos a la mira. Yo quiero aclarar que la semana pasada, el jueves, hablé con el intendente, bien tarde, cuando vimos que nos habían robado parte de unos portones, y el intendente se comprometió a tener esta semana una reunión con el comisario de la comisaría segunda, que es lo que nos corresponde a nosotros, y nosotros, las tres partes, para buscar una solución conjunta. Primeramente, lo que sí se hizo fue activar que la policía esté más cerca de este predio, por eso hoy pudieron atrapar a la persona, ¿no es cierto? Hay un sistema de alarmas, de cámaras también. Tenemos cámaras, tenemos alarma. Pero evidentemente, y estamos instalando esta semana más cámaras en todo el predio y alarmas monitoreadas. La alarma funcionó esta vuelta, entonces nos damos cuenta que hay que seguir, digamos, invirtiendo en esto y en gente de seguridad. Y bueno, está el dispositivo armado, estamos más tranquilos ahora, pero es lamentable porque lo que hay en la universidad, como en las escuelas, es de todos y todas. Entonces, la verdad que sufrir un robo de las cosas que nos cuestan tanto porque es para nuestros chicos, ¿no? Es para nuestros chicos. Eso la verdad que duele porque pareciera que estamos yendo a contracorriente, ¿no? Material educativo. ¿Qué rompieron en esta oportunidad? Una de las secretarías para estudiantes, así que se estaban llevando equipo de música y unas computadoras que los estudiantes usan para poder, que no tienen en su casa, entonces vienen acá y tienen acceso a computadoras para poder estudiar.